Hola amigos de Robrix, los saludo nuevamente para que veamos un nuevo LEGO Video Review. En esta ocasión les traigo un nuevo set de la línea Architecture y que es The Great Pyramid of Giza, o sea, la Gran Pirámide de Giza, obviamente de Egipto. Es un set destinado para mayores de 18 años, es el set número 21058 y tiene 1476 piezas. Bueno, lo primero que llama la atención de la caja es lo grande que es, sobre todo para hacer un set de architecture, ya que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría son sets más bien pequeñitos, ¿cierto? A escala muy micro, muy abstractos. Así que este set impone, o sea, ya solo por la caja y que uno ve ese tremendo paisaje con la pirámide al fondo. Y por la parte trasera tenemos, bueno, obviamente algunas imágenes representativas, reales de las verdaderas pirámides y un poco con lo que nos vamos a encontrar, pero no vayamos con spoilers, así que vámonos directo al contenido de la caja. Como siempre tenemos un manual de construcción que nos habla un poco de la Gran Pirámide de Giza, que bueno, fotos originales, todo el trabajo del diseñador y todas las ideas que tuvieron para poder llegar. Estuvieron investigando un poco de qué son las cosas atractivas de la pirámide para poder incluirlas, etc. Hasta que llegaron al producto final, que es este. Bueno, los set architectures se caracterizan, entre otras cosas, porque traen un plate o un tile 8x1, donde viene impreso el nombre del lugar o edificio, etcétera, y este pueden ver que dice The Great Pyramid of Giza, pero en esta ocasión vienen dos tiles. No es exclusivo de este set que vengan dos tiles, hemos tenido otros que vienen en distintos idiomas, etcétera, pero este trae dos para poder intercambiar, pero la gracia de este es que el segundo no viene escrito en no sé qué idioma hablan en Egipto actualmente, pero viene en jeroglíficos, y eso no lo busqué exactamente, pero te aseguro que dice The Great Pyramid of Giza en jeroglíficos. Así que muy, muy bonito detalle para empezar a revisar este set. Bueno, vamos construyendo este set y se construye sobre una gran base de, creo que es de casi de 48, que se va construyendo con plates sobre, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, un poquitito. 10. No alcanza a ser de 48, es de 46x46, es un poquitito más chica, se veía así como un pelito más chica, pero no. Y bueno, sobre eso se va construyendo primero la parte delantera, ¿cierto? Esto va a terminar. Donde, igual que en el set de la ciudad de Ninjago y los puertos, los docks, que se construyen primero plates de distintos colores, tonalidades de verdes y cafés y azules, etc. Y después se le tiran los tiles transparentes de azul. Entonces da esa sensación de distintas profundidades de agua, y de agua no transparente azul, sino que más bien musgosa, bien bonita. También se colocan algunas pequeñas palmeritas, vamos construyendo la gran entrada, donde tenemos aquí una estatua, ¿cierto? Bien, bien bonito. Y estos botecitos, no deben llamarse botes, deben tener algún nombre específico, pero no lo sé, etcétera. Y todas las edificios chiquititos que tienen, miren, si se ven, eso es precioso como se construyen esos edificios, los detalles, etcétera. Muy, muy bonito. Por acá vamos avanzando, vamos a vernos con tres esfinges que están allí en la entrada, cuidando la entrada, que es esta gran portal, para llegar a este portal blanco, que es todo muy, muy bonito. Tenemos estas dos pirámides menores aquí en la entrada, y voy a tratar de ver si se puede desarmar, pero si no, para que sepan, en su interior son esos como easter eggs que LEGO coloca durante la construcción. Ah, sí, se saca la parte de arriba. Podemos ver en su interior un pequeño ataúd o sarcófago, lo que nos da cuenta estos pequeños easter eggs que LEGO siempre nos va dejando en los sets, donde fácilmente pueden haber dado estabilidad a esta estructura rellenando con un brick 1-1 blanco de cualquier color, etcétera, pero no, prefirieron hacer eso, que es como un nice easter egg. Otras cosas que podemos ver acá, bueno, ya vimos las esfinges, ¿cierto? Tenemos un obelisco y tenemos toda esta ciudad con edificios destruidos o antiguos, etcétera. Muy, muy bonito. La entrada principal de la pirámide, y ahí vemos esta gran pirámide que a sus costados tiene estas como olitas de dunas de arena, que también están muy, muy bonitas. Bueno,
Aquí vemos la construcción primero de la pirámide, que es blanca. No sé si antiguamente la habrán pintado blanca, no sé por qué a veces sale blanca, lo desconozco. Y en la punta, una punta dorada. Probablemente originalmente era blanca la pirámide y con el tiempo se fue deteriorando y fueron apareciendo los colores de más abajo. No lo sé, lo desconozco, pero si alguien tiene la información nos puede ayudar y dejarlo en comentarios. Si bien podía ser fácil armar un cuadrado, ¿cierto?, una pirámide, decidieron los diseñadores hacer solo media pirámide porque eso les permitía mostrar algo más interesante aún, que es todos los recorridos, los internos de la pirámide, donde tenemos que este probablemente es la entrada, ¿cierto?, el pasaje, y aquí nos encontramos una bifurcación, donde tenemos acá una cámara, que era de la cámara de la reina, y obviamente la cámara principal, donde duerme el faraón o el rey. Y luego tenemos estos dos conductos de ventilación, por donde se cree que se escapaba o podía viajar el espíritu del faraón hacia el cielo o el afterlife o la vida eterna. Así que muy, muy bonito que hayan hecho este corte, porque este recorrido de los pasadizos dentro de la pirámide es un dato muy, muy característico. Y bueno, otra cosa interesante de esto es que podemos ver de que la pirámide se desarma, o sea, se levanta esto y nos muestra por un lado cómo está construido usando estas escaleras, lo que fue una forma muy clever de la estructura, porque pirámides como mocks hemos visto siempre muchas y siempre los AFOLs le dan estabilidad con puros bricks al interior, porque si no se te va colapsando en la medida que vas aumentando los pisos y eso lo hace muy pesado y muy costoso de pieza. En cambio, de esta forma, usando estas escaleras, lograron dar una muy buena estabilidad. Miren, o sea, no se colapsa, no se desarma, sin usar tanta pieza. Y queda liviano y queda muy, muy prolijo y muy, muy bonito. Así que, muy buen hecho esto. Y eso permitió levantar esto y mostrar el interior. Y en el interior vemos esta construcción de la pirámide, donde vemos ya el color típico de ladrillo en brick tan, en tan claro, brick yellow, y vemos los distintos pisos y cómo van subiendo las escaleras, o sea, las piezas tirándolo por cuerdas. Ahora, y bueno, algunas estructuras de madera, ¿cierto?, para dar soporte, y si se dan cuenta están subiendo justamente la pieza dorada, que es la de la punta que se las mostré ya con la pirámide completa. Es interesante porque hace poco leí un artículo que dentro de las teorías, porque siempre está la teoría de cómo se habían levantado estas piedras tan pesadas, que a veces pesaban toneladas, ¿cierto? Por humanos, sin tener maquinaria pesada que tenemos actualmente. Y dan como solución de que en realidad no se trasladaron las piedras, sino que las piedras se fueron moldeando y armando in situ. Entonces, claro, esta escena de levantando la punta sí serviría, así que la punta hicieron afuera, pero las piedras no las habrían arrastrado tanto, no lo sé. No soy tan historiador. Pero da un look muy muy bonito este poder tapar y destapar. La verdad que en general, o sea, como un set de architecture, este es un set premium, porque normalmente los architecture tienen como bien poquitas features y son chiquititos y la construcción es como media simplona, qué sé yo, aunque a mí me gusta mucho la escala, porque eso de con pocas piezas, escala chica, hacer algo increíble es difícil, así que a mí me gusta mucho. Y este set está bien, bien bonito, tiene bonitos colores, o sea, ya está muy lejos de los sets originales con los que partió Architecture, con el Empire State monocromático o la Torre Sears, ¿cierto? Esos sets muy, muy antiguos de Architecture como partió. Así que es otro nivel de Architecture, pero obviamente pensado siempre para el mismo constructor, la misma persona, un poquito más desafiante, más grande, más bonito, más colores, etc. Bueno amigos, espero hayan disfrutado este set tanto como yo, está realmente muy muy bonito. Cualquier duda, comentario, like, share, whatever, se agradece muchísimo. Cualquier aporte cultural que me puedan dar, porque yo no me manejo mucho en historia universal, sería también de mucha ayuda. Y nos vemos en un próximo video, mientras tanto, ¡sigan construyendo!